viene la parte un poco más compleja, ¿vale? Porque no vamos a pisar como estamos. Es decir, mirad, si estoy aquí y hago aquí, no vamos a hacer esto, ¿vale? No vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Por qué? Porque de esta manera nos podemos golpear el pie en el pedal. Esta pierna me va con... ¿Sabes? Si vamos muy deprisa, me puede obstruir y me puedo caer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter el pie este entre medio. Ah, sí, es el que ¿vale? Dame lo que hago, chicos. Estamos aquí. Meto la pierna y entre medias aquí. Y ya estoy corriendo. ¿Lo veis? Todo el mundo ve la línea y es pararse en la línea e intentarse subir. ¡Pum! Nos atraviesa, el otro se para, nos subimos y hay uno aquí parado, no podemos subir, ¿vale? Tiramos y cuando estemos libres de gente es cuando lo hacemos. Es decir, si vamos todos en pelotón y yo veo que hay gente acá, joder, sigo corriendo y aquí ya me subo, ¿vale? Tenemos las zapatillas ya puestas, ¿vale? Y puestas aquí con... ¿Cómo se llama? Con gorra. Entonces, ¿sabéis cuál es la por el lado donde entráis? Yo entro por el lado izquierdo. Hay gente que entra por el lado derecho y se sube así, ¿vale? Entonces, por el lado... Porque corro con la bella en la derecha. Claro, si la llevas aquí con la bici a la derecha... Por eso. Mirad, la zapatilla... Yo no dejo esta aquí atrás, sino la dejo... delante, ¿vale? ¿Para qué? Porque cuando voy corriendo hago así. Piso aquí y ¡zas! Eso era lo que decía yo. Vale, esta es una segunda manera, sobre todo si hay botijas, ¿vale?